se hace en este cafecillo corto, bien, ¿no? Bueno, luego tendremos oportunidad de un poquito más. Bueno, vamos a continuar. Sabéis que estamos conociendo poquito a poco parte de los finalistas del concurso de proyectos emprendedores, así que vamos a conocer cuatro más, si os parece. Empezamos con la presentación de A la Primera Señal, así se llama, proyecto de Estela Fieiro Otero, que es alumna del Centro Integrado de Formación Profesional Afarixa. Así que, Estela, no sé por dónde andas, allí. Te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Lo necesitas? No, vale. Te lo dejo aquí, ¿vale? Bueno, buenos días. Me presento, soy Estela Fieiro, vengo del CIFP Afarixa. Antes de pasar a la presentación del proyecto, quería agradecer a los miembros del jurado que hayan seleccionado este para estar entre los finalistas. Mi proyecto se llama A la Primera Señal, es un cortometraje contra la violencia de género dirigido al ámbito escolar. En él se pretende proyectar lo que muchas veces no se ve de la violencia de género, así como también concienciar a la sociedad sobre este problema. El objetivo que tenemos con este proyecto es guiar a los más jóvenes a detectarlo y poder denunciarlo en caso de que este problema les afecte sus hogares. Bueno, ahora os voy a dejar un vídeo resumen del trabajo que creo que visualiza mejor el proyecto que todo lo que yo os pueda contar. La productora Estela Fieiro será una productora especializada en proyectos de contenido social como pueden ser la violencia de género, el bullying, el riesgo de exclusión social, entre muchos otros, con el objetivo de intentar concienciar a la sociedad sobre estos problemas que surgen de forma habitual. Además, cuenta con trabajos fotográficos feministas y videográficos contra la violencia machista. A la Primera Señal es un cortometraje contra la violencia de género, en el que se muestra el maltrato que sufre una mujer víctima de violencia machista y su hija. En este cortometraje queremos proyectar lo que muchas veces no se ve de la violencia de género, así como también poder concienciar a la sociedad sobre este problema y enseñar a las niñas a detectarlo y poder denunciarlo en caso de que este problema pase en sus casas. Asimismo, en este proyecto queremos planos que creen tensión e incertidumbre, donde la música nos ayude a recrear la situación. Necesitamos para el equipo técnico un director, un técnico de iluminación, un técnico de sonido, un guionista, una compositora, una directora de producción y un realizador. Como equipo artístico necesitamos un actor, una actriz y una niña actriz. El cortometraje se explotará en redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Asimismo, se intentará hacer una gira por centros escolares junto a una profesional de estos temas sociales para concienciar e informar a los más jóvenes sobre este tema y acompañado del otro trabajo de la productora llamado O que esconde. También se intentará distribuir en festivales y eventos en la medida de lo posible para la productora. Bueno, y este... ¿Tenéis alguna pregunta sobre el proyecto? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Estela. Un proyecto pues también muy necesario, ¿verdad? Continuamos con la presentación de la tienda online Envoltura, proyecto de Patricia Pérez Rodríguez, que es alumna de la Escuela de Arte de Diseño Antonio Failde. Todo tuyo. Hola, a ver, no sé si van a poner el vídeo primero. Vale. We'll be right back.
Bueno, pues como pudisteis ver en el vídeo, mi nombre es Patricia, tengo 42 años y dos niños. Hace 8 años dejé de trabajar para poder disfrutar un poco de esa etapa de mi vida porque llevaba muchos años dedicándome a la formación de estética y viajaba por toda España y echaba muchas horas fuera de mi casa. Entonces, era una etapa en la cual quise disfrutar y dejé de trabajar. Siempre me gustó la comunicación visual, la creatividad. Ya había hecho en su día ilustración. Y cuando mis niños empezaron a ir al colegio, como tenía más tiempo, pues decidí quitarme esa espinita y hacer diseño gráfico. Y nada, este año por fin lo acabo. Y como no quería tampoco no poder compatibilizar con mi vida familiar, he decidido montar una tienda online, una e-commerce, que se va a llamar Envoltura, que trata de diseños de packaging sostenibles y es destinado a pequeñas y medianas empresas. Lo que pretendo son crear productos de ecodiseño originales que sean piezas únicas y hechas a medida, capaces de sorprender a los clientes y que esa originalidad pues, haga que sea un factor determinante a la hora de que lo elija como una primera opción. Siempre pensando desde la filosofía del ecodiseño y consiguiendo así pues, crear vínculos emocionales con los clientes. Un ejemplo que puedo poner de uno de los productos en el que estoy trabajando es para el sector de la floristería. Lo que voy a hacer son unas envolturas de papel hechas de una sola pieza que sirvan para transportar por lo que son las flores. Tienen unos cierres troquelados para evitar así los adhesivos y están hechas con papel de semilla. Esto sería lo que es la base del producto y después ya con cada empresa pues hacer un diseño más personalizado y que sea exclusivo y una pieza única para esa empresa. Así con esto conseguiré evitar los plásticos con los que se envuelven las flores y dar una segunda vida pues, a ese producto, reforzando así pues, el compromiso que tienen las empresas con una comunicación mucho más sostenible. La sociedad hoy en día es cada vez más consciente de esta realidad y los riesgos del cambio climático y centran así sus preferencias en el cuidado del medio ambiente y prefieren pues, siempre escoger productos que tengan una filosofía de ecodiseño. Y está. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muy bien. Es el turno ahora del proyecto MOPE, Monitoring and Optimizing Pedestrian Transport. Me ponéis trampas, chicos, con estas cosas. De los alumnos Manuel Alonso Carracedo y Rubén Fernández Boullón, de la Universidad de Vigo. Vamos allá. No sé si tengo aquí bolsillo. ¿En este? Está aquí, sí. ¿Cómo podemos mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los obrensanos y obrensanas? Yo soy Rubén Fernández y me acompaña Manuel Alonso y hoy os venimos a presentar el proyecto MOPEDATA. Este proyecto surge hace unos meses debido a que hemos encontrado un gran problema en el transporte de ciudadanos por las zonas urbanas, ¿vale?
Principalmente hay dos problemas. El primero, supongo que si habéis estado aquí en Ourense, habéis paseado por la calle del paseo y habéis querido ir a través de ella en lo que pensabais que eran 3-5 minutos para llegar a vuestro destino. Y luego realmente han sido 10-15 debido a la enorme masificación de gente que hay allí en los comercios o simplemente paseando. Bueno, no pasa nada. Este es un grandísimo problema al que queremos ponerle una solución y que creemos que si conseguimos solventarlo va a aumentar enormemente, eso es, la calidad de vida de todos los ciudadanos. El siguiente problema, que está en la siguiente diapositiva, es en vías no peatonales, en las que circulan vehículos y están ciudadanos por ahí caminando también, que, como se puede ver aquí, casi 13.000 casos de incidentes, ¿vale? Que es el 94% de todos los incidentes. Muchas veces podemos creer que en las vías más rápidas o con más vehículos es donde hay más accidentes con ciudadanos, y no es así, como se puede ver aquí. Entonces, relacionando estos dos problemas, ahora Manuel os va a explicar nuestra solución para esto. Efectivamente. ¿Cómo pensamos nosotros que podemos solucionar este problema? ¿Cuál es la atención que le podemos dar? A través de cámaras que ubicaríamos en las calles peatonales principalmente y también en intersecciones, tomaríamos grabaciones de vídeo constantes y las analizaríamos para detectar por dónde se están desplazando los peatones en esta calle y optimizar así el tráfico. El primer aspecto que queremos tratar en generar la solución tiene un pilar fundamental en la seguridad y es, como comentaba antes el anterior ponente, las normas ISO, como ellas mismas dicen, construyen confianza. Existen cámaras y conocemos cámaras que tienen implementado un sistema por hardware por el cual consiguen difuminar las caras de las personas. De esta forma nosotros no trabajaríamos nunca con individuos específicos, ni mucho menos con sus caras, sino con personas, números, entidades que se están desplazando por una calle o allí donde la cámara esté vigilando. Con esto podríamos detectar por dónde se están desplazando las personas, en qué dirección se mueven y de esta misma forma registrar, como comentaba, a qué calle acceden, de qué calle salen, incluso de manera puntual, si así lo requiere, hacer un despliegue específico de dispositivos para un evento en concreto, en una plaza, donde hay un concierto, donde se necesita regular y para una próxima vez, para un próximo evento, optimizar un poco los servicios que allí se destinan. ¿Qué vería nuestro cliente, que sería el responsable de la movilidad en este centro? Pues tendría un dashboard de este aspecto, en el que recibiría, pues, por supuesto, un feed del vídeo en tiempo real, sin procesar, pues, a modo de vigilancia también, si resulta de interés, y, por supuesto, todas las métricas relativas a lo que resulte de interés para el cliente. Esto es algo adaptable, esto es únicamente un ejemplo, y podríamos contar no únicamente con el número de personas que pasan, sino también por en qué calle entran, de qué calle salen, y todo lo que el cliente quiere. Esto es un proyecto, al fin y al cabo, muy adaptable a diferentes necesidades. Un poco el roadmap que hemos definido se separa en cuatro partes, ¿no? Inicialmente sería trabajar en la detección de los peatones en las calles, como siempre, en el pilar de la seguridad y buscando lo que el cliente necesita, adaptándonos a sus necesidades. Seguidamente, en esta última línea, hablar con él y entender qué es lo que necesita, qué métricas desea conocer, y para esto adaptaríamos el dashboard de visualización que vimos anteriormente a sus necesidades. Posteriormente haríamos un despliegue, nuestra intención sería hacerlo en Ourense, consideramos que es un lugar donde este problema podría aportar. Y en vías de trabajo futuro consideramos que esto de manera muy sencilla se puede adaptar a diferentes elementos que se pueden reconocer, no solamente peatones, sino también vehículos de diferente tipo, colocar también en zonas donde confluyen tráfico rodado con peatones y demás. Sí. Ahora una pregunta que surge es ¿por qué nosotros? ¿No? Nosotros somos dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Informática que hemos recibido unos valores por parte de tanto del profesorado como de dirección sobre proyectos, ¿no? Debemos dar lo máximo, llevarlo bien ordenado y de una manera que el producto sea el mejor para el cliente, ¿no? En este caso, además, como tiene un apego directo con la ciudadanía y con el bienestar de todos, nos parece súper importante aún más estas capacidades, ¿no? Nosotros ya hemos llevado a cabo otros proyectos
no tan relacionados con la ciudadanía como estos, pero tenemos experiencia para poderlo llevar a cabo. Y yo creo que no hay mucho más que decir, simplemente que si queréis preguntarnos cualquier cosa, que estamos aquí, que seguiremos por aquí y que muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Mientras tanto, continúo. Muchísimas gracias, Manuel y Rubén. Gracias. Y terminamos este segundo bloque de presentaciones de los trabajos finalistas con Histórico, Ruta Histórica por Ourense, defendido por las alumnas de la Universidad de Vigo, María Castro Romero, María Ferreira Alberte, Andrea Rivas Parcero y Carmen Soto Soliño. Vamos allá. Bueno, buenos días. Somos María Castro, María Ferreira, Carmen Soto y Andrea Rivas y somos estudiantes de la Universidad de Vigo del doble grado de Historia y Turismo. Entonces, nuestro proyecto de una ruta histórica por Ourense a través de una aplicación de dispositivo móvil vincula estas dos ramas. Trataremos la creación de una aplicación gratuita y que funciona sin conexión a Internet, a la que hemos dado el nombre de Histórico. Se trata de una aplicación en la que se indican diversos lugares de interés histórico y artístico de los municipios de la provincia de Ourense y que tiene como objetivo principal poner en valor y dar a conocer el patrimonio del que goza esta provincia y así que esté a disposición de los usuarios de una manera fácil la información necesaria de cada lugar a visitar. Su función principal será la de mostrar la localización de los lugares de mayor interés histórico y turístico de toda la provincia de Ourense a través de mapas e información de dichos puntos. Para añadir una aplicación en un dispositivo móvil, depende de la plataforma en la que se desarrolle dicha aplicación. Es importante destacar que antes de publicar una aplicación es necesario seguir ciertos requisitos y pautas de cada plataforma, como cumplir con las políticas de privacidad y seguridad y pasar por un proceso de revisión y aprobación para asegurarse de que la aplicación cumpla con los estándares de calidad y experiencia para nuestro usuario. Destacar que para hacer posible nuestra aplicación en un dispositivo móvil será necesaria la financiación con el afán de la subida a la plataforma web para llevar a cabo así su posterior descarga. En cuanto al funcionamiento de la aplicación, en un primer momento nos encontramos con la página principal en la que habría dos apartados. Uno con un poco de información sobre nosotras, sobre nuestro proyecto. Después, los datos de contacto, que serían tanto el correo electrónico como las páginas de Instagram y de LinkedIn. Por otra parte, da la opción de poder registrarse en la aplicación y de esta forma pues, acceder en primicia a las nuevas publicaciones que se hagan de Histórico, notificando al usuario registrado sobre, pues, sobre las nuevas publicaciones que se hagan en el Instagram y sobre los nuevos lugares que se añadan. Cuenta con un apartado de destinos en el que se pueden encontrar algunos municipios de la provincia de Ourense que serían de especial atractivo turístico y dentro de cada uno de ellos pues los diferentes puntos de interés que hemos escogido. Clicando nuevamente se puede acceder a la información de cada uno viendo una breve explicación sobre su historia y sobre sus características. Por último, también cuenta con una serie de mapas, o sea, habría un mapa general en el que se verían localizados todos los municipios de la provincia de los que hablamos en la aplicación y en cada uno de ellos pues, se marcan los monumentos y los lugares que se podrían visitar. En cuanto a la estrategia de marketing para la promoción de la aplicación, usaremos las redes sociales. Hemos creado un Instagram y un LinkedIn en los cuales ya hemos publicado y seguiremos publicando información, además de imágenes de los lugares presentes en la app. Y además hemos creado un vídeo promocional que pondremos más tarde que muestra las funciones y beneficios de nuestra aplicación que ya hemos publicado en Instagram y que publicaremos en LinkedIn y YouTube. Bueno, a través de las estrategias de marketing de las cuales acaba de hablar mi compañera, esperamos atraer a diferentes usuarios, aumentando la visibilidad de la aplicación y haciendo que esta sea atractiva para así fomentar su descarga. Nos centraremos en la digitalización para el turismo, creando una aplicación eficiente. Algunos objetivos generales en los que nos basamos serán en su usabilidad, es decir, debe ser fácil de usar y de tener una interfaz intuitiva que permita así hacer las búsquedas que se desea.
También, bueno, tiene que ser rápida para que así el usuario no se frustre y la acabe abandonando. Y es importante su compatibilidad con múltiples dispositivos y sistemas operativos y tendremos presente, como no, la seguridad. Algunos objetivos de desarrollo sostenible a los que podría estar vinculado nuestra aplicación, hemos optado por incluir la innovación y creación de nuevas funcionalidades y servicios que no suelen estar presentes en una sola aplicación, dándonos así una ventaja competitiva y una mayor satisfacción para nuestros usuarios. Queremos también fomentar una educación de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje de interés cultural. Bueno, consideramos que esta es una iniciativa que podría dar bastante dinamismo al turismo de la provincia de Ourense y los usuarios así conocerían los lugares expuestos pues, con mayor facilidad y no solo los turistas que los visiten, sino también la población local que los tenga presentes en su día a día, pero tal vez no conozca sus características. Elegimos la creación de una aplicación, ya que hoy en día las tecnologías y los móviles están presentes en casi todas las personas y los utilizan para diversas funciones. Y en cuanto un poco a ideas de futuro y planes de desarrollo, si el lanzamiento de la aplicación tuviese éxito y una buena acogida, se podrían pensar en añadir nuevos lugares, manteniendo la aplicación actualizada y subiendo destinos cada cierto tiempo, ya que los que ahora presentamos son solo un primer acercamiento a los municipios de la provincia de Ourense y quedan otros muchísimos destinos por conocer. Ya como proyecto un poco más ambicioso, a largo plazo, incluso se podría pensar en realizar la misma dinámica en el resto de las provincias de Galicia. Y ahora vamos a poner el vídeo promocional sobre el proyecto, en el que se ve también pues, el funcionamiento de la aplicación. Gracias.